Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Horizon Zero Dawn, el DLC de Frozen Wilds. Y lo hemos dejado justamente por aquí. Teníamos que seguir avanzando por aquí para ir a ver a Cian, a ver si estaba por aquí. Y en el capítulo anterior me morí porque no vi esto. Básicamente no lo vi. Así que nada, vamos a pasar por aquí. Y esto que nos lleve directamente a donde nos tenga que llevar. Aunque podemos ir rapidito. Sí. Por suerte podemos ir rapidito. Por suerte. Vamos a cruzar. Ahí estamos. Vale, pero ¿cómo llegáis hasta aquí? Ajá. Lo veo. Debo ayudar a Uria y a Arataka con... Sí, sí, lo sé, lo sé. Debería valer. ¡Hala! Con esto estáis servidos. Ahora abridme esta puerta, por favor. Por favor, abridme la puerta, por favor. Voy a cargar tres flechas aquí. Y ahora me toca a mí. Explora el caldero. Ahora tengo que bajar. ¿Cómo cojones bajo? Por aquí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Justo además? Y otra consola. A ver qué nos cuenta Cian. Al humano que responda. La reconfiguración de estas instalaciones ha provocado inestabilidad en la línea geotérmica principal. Quizás sea posible explotar estas vulnerabilidades para destruir los elementos en peligro, conservando la mayoría de los estabilizadores. Captura inminente. He añadido más. No entiendo lo que el ánima intentaba decirnos. Ha estado buscando una forma de vencer al maligno. Y quizá haya encontrado una. Es posible. El maligno que es Hefesto, ¿vale? Piezas de máquina arrojadas aquí para ser fundidas. Eficiente. Tenemos que cruzar la brecha. Sí, parece que tendré que cruzar otra vez. Sí, ¿y por dónde? Ah, tengo que bajar en rappel. Madre mía. Hasta luego, hermano. Vale. ¿Podré destruir eso? Sí, sí que puede, sí. Aunque he gastado tres flechas por tonto por recargar antes, pero bueno. Por poder podemos. ¡Hostia! ¿Y ese bugazo? Venga, va, a ver. Vale. Ok. También se mueven a los lados. Vale.
Suéltate, hija mía. Aquí. Eso desconectará el conducto de ahí arriba. Vale, ahora me tengo que ir por ahí. Cógete. Vale. Vale, hay que esperar ahora. Venga, va. Perfecto. Vamos rapidito. Venga, chao. ¿Te mueres? El que se puto muere soy yo. Por subnormal. Por intentar esquivar, tío. Esto es la polla. Esto es increíble. Esto es increíble, macho. Esto es increíble, tío. Los voy a eliminar. ¡Hala! Se acabó. ¡Ay, no! Ya puedo ir por aquí, ¿verdad? Parecen demasiado estables. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Al menos me los he quitado ya de en medio. ¿Me vale? ¿Me vale? Lo apruebo.
No sé, la verdad, no sé cómo. El juego ha hecho una cosa muy extraña, me ha ayudado. ¿Sabes? En plan de, venga, anda. Venga, va. Hala, ya está. Venga, hasta luego, ¿eh? Tengo que dar la vuelta. Ah. ¿Qué es por aquí? Vale. Seguimos por aquí. Muy bien, necesito transporte. Y aquí lo tenemos. Aquí está el transporte, Aloy. Da igual. Porque ya he llegado aquí. ¿Qué es lo que quería? A mis compañeros les será más fácil llegar aquí. Hala, venga, abrirme la puerta. Madre mía, el caldero este. Ah, vale, ya sé por qué no les hacía daño, coño, se estaba usando esta mierda. Deberíamos. La voz del maligno. La voz de Festo. Otro puzzlecito de estos. Joder. Vale. Detecta la posible amenaza de seguridad. Analizando matriz de escrutinio. Amenaza de seguridad confirmada. ¿Y si todavía?
Que tengo que recibirlo de ahí, tío. No, esto no puede ser, tío. Tiene que ser por aquí. No. Espérate, si esto lo recibe para acá, a lo mejor vamos a probar otra cosa. Esto aquí. Esto por aquí. No. Tampoco. ¿Y si lo hago al revés? No. ¿Y si lo hago al revés, tío? En plan, por aquí. A ver. Vale. Sigo en las mismas, tío. ¿Por qué coño sigo en las mismas? ¡Qué asco de puzzle, tío! ¿Y si...? ¿Qué me llega de ahí? Creo que me queda otra, tío.
Es que esto no puede. No, no puedo, tío. Preparando contramedidas. Me estoy acercando, ¿eh? Protocolo de recaptura iniciado. Me estoy acercando. Vale. Ole, ya está. Bueno. Funcionó. Recuperación parcial iniciada. Nexo analítico del cráter de Yellowstone en línea. Estamos en el cráter de Yellowstone, chaval. Soy Oure, tu sierva. Tu amiga. Por favor, dime cómo ayudarte. Aurea, el maligno crea asesinos de cazadores. Miles de ellos. Varias unidades de élite ya han sido liberadas. Para neutralizarlo, habrá que destruir las instalaciones. Recuperación inminente. Veo un núcleo. Intentaré establecer los bloqueos. Protocolo autorizado. Regreso a la tarea programada. Vaya por Dios. Es todo lo que conseguiremos desde aquí. ¿Destruir esta fortaleza? ¿Acaso es posible? Si reventamos el núcleo, sí. Con el ánima, si lo hacemos. No lo sé. Pero creo que eso es el núcleo. Las respuestas están ahí. Hay que ir. Hefesto. El maligno. Dudo que lo haya dejado desprotegido. Intentará lanzarnos todo lo que tenga. Te pediría que los dejases actuar a Alu y a mí. Y que tú te salves. Pero ya sé la respuesta. Guíanos a la batalla. Muy bien. Va a ser complicado, pero bueno. Hay que seguir hacia el núcleo. Oh, no. No sé lo que ha hecho Saiyan, pero no creo que Festo esté muy contento. No lo parece, ¿no? Vale, Saiyan dijo algo sobre unos bloqueos. ¿Para eso sirve esta torre? ¡Hala! Una torre menos. ¿Y ahora qué? Ah, escondes el núcleo, ¿eh? Oh, uf. Este es nuevo.
La nueva unidad sobre la que nos advirtió Saiyan no será fácil. No puede detenernos. ¡Destrúyela! Vamos. Nora, muévete. Venga, amigo. Vaya toñinas pega, chaval. Vale, dadme un segundito. Armas. Lanzahielo. Lo tengo, vale. Joder, no me da tiempo, tío, es que no me deja. ¿Qué haces? ¿Qué haces, bichejo?
tío. Madre de Dios. Vamos, vamos, vamos. Adiós, bicho. Su puta madre. El garrardiente diabólico, chaval. Joder. Bloqueos destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al centro de datos auxiliar. Ahora, soy libre. Debes escapar. Aurea. Aurea ha muerto, tío. Ha recibido una descarga demasiado grande. Hay que largarse. Vamos. Vámonos. Venga, venga, venga. Uno de esos. Es la única manera. Vale, se cogió. Uf.
¡Hostia! Vaya pedrolo, vamos. Pero claro, es que estas instalaciones se tienen que destruir, es que si no... No sé si ahora voy a jugar o qué. Necesito explosivos. Una bomba, rápido. Vale, vale. Parece que no tengo por qué jugar yo. Gran Banukai. Y sale bien, ¿sabes? Y le sale bien. Les ha salido a redondo. Ya no está. Pero Isaiah dijo que se transfería a sí misma al centro auxiliar. Creo que es el refugio de Aurea al final de la senda del chamán. Entonces te veré allí. Será el último verso de la canción de mi hermana. Vale, parece que ahora nos dirigimos a... allí. ¿O ha ido ella ya sola? ¿O tengo yo que teletransportarme? Me tengo que transportar, ¿verdad? Sí. Tenemos 3 puntos de habilidad. Ah, es cierto. Que no... Ahí está. Volver al retiro de Aurea. Es fácil porque tengo... Tengo una guerra aquí. Así que voy rápido y ya está. No tengo que comerme un paseo. A ver qué ocurre a partir de ahora. Porque parece que el jefe final de este DLC era el bicho ese nuevo. El garra helada demoníaco o algo así. Que en vez de ser de hielo es de fuego. Así que supongo que este será el último. Este es el capítulo final, supongo. Digo yo que dure lo que dure, pues ya terminamos aquí. Creo. A no ser que ocurra un giro inesperado y tenga que hacer otro vídeo. Pero bueno. Venga, va. Ya hemos llegado aquí. ¿Ahora qué? Bueno, por lo menos no me tengo que comer
No tengo que comerme el parkour. Todas mis interacciones con Aurea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años, justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Hará ataques fuertes. En la batalla de los espectros helados recibió 3 flechazos Karja y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Ni más orgullosa. Así que sí es posible hacer algo para defenderte. Él luchará hasta el final. Aloy ha llegado. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Aratak. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Sí. Tengo bastantes preguntas, Saiyan. Habla con Aratak. Habla con Cian. Vale, primero vamos a hablar con Cian. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo, y por supuesto al de Aurea, ya no estoy bajo el control de Festo. Siento un profundo pesar por la muerte de Aurea. Creía estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo... no sé qué decir. Es improbable que cualquier consuelo específico baste, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Vanuk. Tienes una buena habilidad tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. Vale. ¿Qué eres? ¿Eres una inteligencia artificial, Saiyan? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Vale, menudo trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de que llegara a estas instalaciones, llevaba siglos consciente. En soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Joder. Pero estaba sola. Fue Aurea quien me renovó y me reparó. Ella me salvó. Vale, Firebreak. Este proyecto Firebreak. ¿Iba a detener una erupción volcánica? Sí, puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Además, volamos el caldero. Destruyó casi todas las instalaciones. Llevo siglos en activo, Aloy. Estaba sola, pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que hay tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. ¿Sabes lo que les pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao, años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. ¿Por qué? Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. Vale. Hefesto. El maligno. Hefesto.
¿Fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba allí para empezar. ¿De qué hablas? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca he podido rastrear. Aunque perder el caldero es un fastidio. Aún sigue ahí fuera. Y seguramente bastante enfadado. Sin duda. ¿Cómo entrasteis en contacto la primera vez? Hace 5 años, recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de supervivientes humanos más avanzados que los Banuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Hace 5 años. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código de... El mismo tiempo que el de Silence. Que solo podía ser una IA muy avanzada. Aurea dijo que estabas mal. Que le suplicaste ayuda. Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano. Un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Y cuando lo hacía, Hefesto me hacía daño. Hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Aurea. Creo que sé de dónde procede Hefesto. Hace mucho, Elizabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla, para que la vida pudiese volver a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Hefesto era una de ellas. Le construía máquinas. Según lo que me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elizabeth Sobek. Sí. Fue ella quien ordenó ponerme en suspensión. Probablemente para protegerme de la amenaza que has descrito. Me alegro mucho. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas. Pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Hefesto. ¿Por qué sigue Hefesto construyendo esas máquinas tan peligrosas? Los Banuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas, ¿correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que has descrito. ¿Sí? Joder, vaya conversación nos estamos calzando aquí, ¿eh? De ser el origen de la agresión de Hefesto. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los garrardientes son persuasivos, eso seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Hefesto. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Hefesto vuelva a estar bajo su control. Cuando pienso en él, ahí fuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad, Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. He encontrado algo que apacigua las máquinas. He encontrado una extraña pieza. Un fragmento de algo más grande. Emitía una señal. Aplaca a todas las máquinas cercanas. Incluso puedes acercarte. Interesante. Dijiste que Gaia se había autodestruido. ¿Cómo lo hizo? Una explosión. Capaz de volar la cima de una montaña. ¿Crees que el fragmento era parte... de ella? Solo son especulaciones, pero es posible. Debía tener un control absoluto sobre las máquinas que formaban parte de su sistema.
La capacidad de enviar señales para que fueran pasivas o agresivas debía formar parte de su programación. Habría sido gratificante comunicarme con una IA tan benevolente. Ojalá hubiera sobrevivido. Tienes razón, Saiyan. Ojalá. Sí, si no, nada de esto pues no habría pasado. Flores de metal. Encontré unas máquinas muy raras. Están rodeadas de flores y ellas mismas parecen serlo. Había un código dentro de ellas. Es como poesía. Me gusta la poesía. Pienso en una a menudo. En la noche y la hora crepuscular, e incluso después de la oscuridad, que no haya tristeza ni crueldad, pues me dispongo a embarcar. A aquellos de nuestro tiempo y lugar que una marea pudo alejar, espero ver cara a cara cuando, más allá del mar, haga escala. Pero has preguntado por esas flores, no por mis versos favoritos. Exacto. Algo tiene que haber creado esas máquinas, y la presencia de vegetación me hace pensar en el sistema de terraformación. ¿Es posible que las haya creado una de las otras subrutinas, ahora autónomas, como Hefesto? Es posible. ¿Quizá una que se ocupe de la flora? Una IA que crea flores en vez de máquinas de matar. Algo bueno para variar. ¿Pero qué hay de los poemas? A menos que la poesía sea original, solo puede haber llegado a un sistema así a través de sus programadores. En mi caso, la doctora Sandoval cargó mucha literatura para poner a prueba mi respuesta emocional. ¿Qué tal fue? Dijo que era pasable, pero que no me conmovían lo suficiente sus romances favoritos. Ah, vale. Aurea. Tú le importabas mucho a ella. Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar, y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. Aratak. ¿Qué tal está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. Otras preguntas. Yellowstone y Astet Faro. Yellowstone. En el mundo antiguo, ¿este lugar se llamaba Yellowstone? Sí. Fue una reserva natural oficialmente durante 156 años. ¿Como un terreno de caza? No, lo contrario. La fauna local podía prosperar aquí, aunque se extinguiera en otras partes. Por desgracia, la confidencialidad del proyecto Firebreak supuso el cierre total de las instalaciones de Yellowstone. Por mis lecturas y las descripciones de Aurea, parece que la zona ha sufrido un descenso drástico de las temperaturas. El mundo ha cambiado mucho, Saiyan. Bastante. IAS. ¿Había muchas inteligencias artificiales en el mundo antiguo? ¿Podían crearte? Sí. En muchas formas, de simples asistentes personales hasta estaciones de supervisión industrial o planificadores de conflictos bélicos. Y había órganos legislativos y ejecutivos para aplicar límites a nuestra autoactualización. Ah. Para que mi procesamiento fuera flexible y pudiera desempeñar mis tareas, mis creadores creyeron necesario superar dichos límites. En consecuencia, mi capacidad intelectual y emocional se guardó en secreto. Parece extraño crear vida y luego marcarle limitaciones. Tanto la sociedad humana como la programación de máquinas se basan en reglas, Aloy. Ted Faro. Saiyan, ¿te suena el nombre Ted Faro? ¿Te refieres a Theodore Faro, presidente de Faro Automated Systems? Ese mismo. El señor Faro fue el benefactor de todo el proyecto Firebreak. ¿Un benefactor? Pero él creó máquinas. ¿Sí? Robots de guerra. Correcto. Su corporación pasó a dedicarse a las aplicaciones militares.
Pero antes de ese cambio, el señor Faro promovió iniciativas que invirtieron el declive global. Entonces, fue bautizado como el hombre que salvó el planeta. Y luego fue... Supongo que acabaron arrepintiéndose. El que lo destruyó. Elizabeth Sobeck. Y... Elizabeth Sobeck. Que somos... La conocí. Que en realidad es ella. La científica. La doctora Sobeck fue una eminencia. Una de las grandes científicas de su tiempo. Mi creador se inspiró en su trabajo, que a su vez influyó en mi propio desarrollo. Pero no llegué a conocerla. Solo sabes eso. Lo siento si mi carencia de datos te ha decepcionado. ¿Cómo era el mundo antiguo? ¿Cómo solía ser? Estuve poco expuesta al mundo, Aloy. Solo lo que me enseñaron mis colegas o lo que veía en los medios. Estuviste más expuesta que yo, Sayan. Eso es cierto. Fui creada en un momento clave. Un esfuerzo común para recuperarse de un desastre global y de una pérdida incalculable de vidas. La recuperación tuvo éxito y empezó una era de potencial supuestamente ilimitado para el progreso de humanos y máquinas. Pero racionalmente hablando, las métricas de los humanos no son ilimitadas. Desastre. ¿Qué clase de desastre provocó tantas muertes? Hubo muchos factores. Migraciones forzosas, escasez de alimentos, economías colapsadas, crisis de refugiados, conflictos por los recursos. Pero todos originados por la misma causa. Un cambio climático catastrófico que redujo enormemente la superficie habitable de la Tierra. ¿Y eso es lo que nos va a pasar en realidad? ¿Hay espacio suficiente para la gente en toda la Tierra? Correcto. Miles de millones de desplazados y millones de muertos. El 20% de la población global. Hasta la recuperación. ¿La recuperación? Las cosas mejoraron. Al menos por un tiempo. Sí. Estas crisis promovieron muchos avances en automatización, tecnologías robóticas ecológicas e inteligencia artificial. Firebreak era uno entre decenas de proyectos ecológicos y antidesastres, solo en Norteamérica. Me hubiera gustado comparar notas con otras IA supervisoras, pero veía el alivio de mis colegas y me sentía orgullosa. Habíamos tenido éxito, al menos según los datos a los que tuve acceso durante las dos décadas siguientes. Parece que mi valoración fue prematura. Pues ya está. Debo irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Vanuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Nourea. Me preguntas si deberías mentirles. Básicamente, sí. Cuéntales la verdad, tío. Tienes que decirles que te crearon los antiguos. Que no eres ningún espíritu. Es la única forma de que puedan aprender cómo... es todo de verdad. Entiendo. ¿Crees que engañé a Aurea? No. No en lo que sí importa. Murió pensando que preservaba esa luz azul en la que tanto creía. Tal vez. Pero lo que en realidad quería proteger era a ti. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Aratak. A ver qué está haciendo. Vale. A ver si terminamos ya el DLC. Llevamos una hora. Supongo que después de la conversación con Aratak se acabará todo. Espero. La verdad. Vale, se ve ahí un bugazo de la hostia. Mi caudillo. Llámame Aloy. Como quieras. Has llegado a pensar que... si yo no hubiera aparecido, Aurea podría seguir. ¿Si no hubieras aparecido?
pues habría llevado a los míos a morir. Aurea estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. No la decepcionaste. La ayudaste a hacer lo que quería. Encontró su destino. Si ese era su destino, no se lo deseo a nadie. Haces bien. Pero ella podía afrontarlo. Solo luchando a muerte vislumbramos, aunque sea por un instante, la chispa de la vida. Aurea encontró esa chispa. Estoy orgulloso. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente y por qué el ánima era tan importante. Con la de veces que me dijo, si pudieras oírla, hermano, ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí, Aratak. ¿Y a dónde voy? El Werak no puede seguirme. Además, ya tenía un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, creo. Y más sabio, tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que, según Saiyan, escaparon del caldero. Sí, garra ardientes. Naltuk las ha rastreado desde confín del canto. Podría ayudaros. No lo dudo. Estás hecha toda una Vanuk. Parece que no has malgastado tu tiempo entre los Vanuk, después de todo. Silence. Firebreak, Saiyan, Hefesto. Todo muy interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Hefesto. Sí. Y los liberó sobre el mundo, con una mente propia. Eso parece. Partes aberrantes de Gaia que recibieron vida. Transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencias más allá de nuestra comprensión. Nuestra comprensión actual, al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí fuera. Y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Tengamos? ¿Nosotros? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto, Silence. También me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. Puedes parar ahí mismo. ¿Es eso lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? Oh, no, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación ha concluido. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino. Sí, nos veremos seguramente en Horizon Zero Dawn 2. Así que chicos, chicas, a pesar de una hora y casi 5 minutos, vamos a partir de aquí ya se acabó el DLC de Frozen Wilds. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y esta miniserie. Dadle like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal, entonces solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en próximas aventuras, en próximos capítulos de otras series y, por supuesto, en un futuro Horizon Zero Dawn 2 en PlayStation 5, por supuesto. Así que nada más. Un saludito a todos y cuidaos.